Déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches, bot. ¿Qué tal la selección musical? ¿Os ha gustado? A pesar de mis desafinos. A ver, vamos a ir abriendo el juego. Sí, dos. Bueno, vamos a ver cómo se nos da el juego. Lo habíamos dejado justo después de coger la escalera del camión de bomberos. Sí, así se queda oculto el ratón.
Y vamos a ver qué nos encontramos. Veo un inhalador ahí en la puerta. Y aquí tenemos lo que parece un dummy de una niña. Es eso. Se parece a mí. No sé si recoger este, usar el inhalador que tengo y cogerme este otro. Venga, sí. Me será útil. De traumas, básicamente, y de bullying. Es sencillo, una niña que busca a la prima, que ha desaparecido, y la está buscando en el colegio. Y allí se está encontrando con unos monstruos y con escenas de bullying. Yo veo que allá al cuadro este se le podía bajar el fuego porque ya está haciendo burbujitas. No es un juego que tenga demasiada trama ni demasiado ni demasiada emoción. A ver, pues tenemos la opción de venirnos por aquí o la opción de venirnos por el pasillo grande. A haber venido. Eso no sé si está cubierto. El problema del drift de los Joy-Con sí los están arreglando gratuitamente. Yo envié uno fuera de garantía y me lo han arreglado. Y encima van y me ponen en la carta con lo de la reparación. Entonces vale la pena el que te lo hayas perdido. A ver, aquí tenemos la clase 21C. No, perdón, 21C, no, 210. Aquí está bloqueada la puerta. Debería haberlo hecho al revés. No la encuentro. Encerrado. Vamos. ¿Y ahora por dónde? Ah, vale, por aquí. A ver, librito. Otro libro extraño. Me da mucho miedo subir al segundo piso. El laboratorio está ahí y cuando tenemos clase de ciencia tenemos que subir. Los niños de la segunda planta son mayores y mucho más malos. Lo paso muy mal con las bromas y las risas de los niños en mi clase, pero los del piso de arriba creo que quieren hacerme daño. No sé por qué son así, son unos monstruos. Intento acercarme lo menos posible a ellos, pero tengo miedo porque creo que alguien me sigue cuando salgo de la escuela. Tengo que decírselo a ella. A lo mejor me puede ayudar.
Vale, y he oído un clic, así que debe de haberse abierto la puerta de nuevo. Hombre, lo tradicional es que metan a los niños malos en el sótano. Vamos a echar un vistazo al mapa. La clase 212 no la he visto. Lo pronuncia como el predicador ese. Tenemos ahí otro cuaderno. Ah, pero me parecía, tal y como se veía, como si estuviera palpitando esos libros de detrás. Otro libro extraño. Vea. Mi abuelo es la persona más guay del mundo. Mi abuelo es la persona más guay del mundo. Su nariz es muy grande y graciosa y siempre me cuenta historias súper chulas sobre su vida. Quiero viajar por todo el mundo y ser un héroe igual que él. Me encanta ir a visitarlo porque siempre está contento y le encanta jugar conmigo. Íbamos a su casa varias veces a la semana, pero hoy ha venido de aquí y papá dice que va a vivir con nosotros. Estoy tan contenta. Pero hoy no hemos jugado casi, porque parece muy cansado. Le he pedido que me cuente una de sus historias, pero no he podido terminar, porque se estaba durmiendo. Así que me he pasado un rato peinándole el pelo para que esté bien. Estoy muy feliz de que esté aquí. ¿Estuvo aquí escondida todo el tiempo? Hoy os preguntaba en el Discord que qué os parecía las entonaciones que les estaba dando. Esto ha cambiado un poco, porque aquí había unas escaleras y ahora no las hay, hay una puerta. Y hay un papel pintado con unos hitos. No, pues tenía la duda. Porque es que además, como tengo que subir un poco más la voz. Y se me acaba de abrir este camino. Aquí hay un ojo. No sé si habrá otro ojo por aquí que pueda iluminar. Vamos a seguir este tentáculo. Y cada cual pide que le peine lo que tiene. Es que los ojos estos no hacen ruido. Hay algo que hace ruido, pero creo que no es el ojo. Pues si son tres pelos, trenza.
Obviamente. Si veis el ojo, me avisáis. Ah, bueno, se estaba aquí esta puerta. Yo también cegato. Me dan la opción de disparar ahí. Parece que esta roca reacciona a la luz. Ah, vale, es que hay que utilizarlo para que refleje al ojo. Entonces quitamos esto de aquí. Nos volvemos. Ahora. Sí. Si había algo por aquí. Otro de esos muñecos. Voy a echar hacia adelante y hacia atrás, pero no. Ahí tampoco hay nada que coger. Así que, para afuera. Y ahora, eliminados los ojos, se elimina el bloqueo de la puerta. Vamos a apagar la luz. Y vemos ahí por lo menos a dos de estos seres. Voy a ver si me puedo acercar. Y le metemos por detrás la linterna. Y sí, he dicho lo que he dicho. A ver qué recorrido hace este. No parece moverse. Entonces, si no se mueve, va a ser más fácil. Teoría. Vale, por lo que estoy viendo aquí en el mapa, aquí es donde estaría el ser este medio pájaro, y por aquí no veo ningún objeto marcado. Entonces lo más sencillo va a ser que salgamos directamente por esa puerta y nos olvidemos de él.
¿Quién me manda a mí? Darle. A propósito, me queda poca batería. Está cerrado por el otro lado. Me queda poca batería. Así que habrá que buscar alguna otra solución. Vale, me ha visto. Y me ha visto. Tengo muy poca batería en la linterna, es mejor dejarle pasar y si acaso volver luego. Y Emily aparece de repente y todo está patas arriba. Todos desaparecen. ¿Y por qué hay esto dentro de un tubo de ventilación? Ahí vemos a uno. Ahí hay un tubo de vapor. Vamos, hay un escape de vapor. Así que tampoco puedo. Parece que la opción está en bajada. Y por el otro lado. Aquí tenemos las baterías que me hacían falta. ¿Y qué te ha contado? Pues no hay forma de recoger más baterías por aquí. Así que voy con lo opuesto. Luego por ahí. Por ahí sí parece que se puede bajar. Y veo un inhalador. Aprovechar para recargarme. Y al fondo. Nada. Tenemos vapor. ¿Las pilas se me van recargando? El osito de Emily está un poco desgastado, pero claramente es de ella. Objetivo: entrar en el aula 202. ¿Qué está pasando? No paro de seguir a Emily, pero siempre voy un paso por detrás.
como sí, si... es lo que tiene seguir a alguien. Que no esté huyendo de mí. Oh, sí. Porque cuando vas por delante, cuando vas un paso por delante, vas adelantado, no le vas siguiendo. Bien. Me parece que hay que decirlo todo. Yo lo que había aprendido de los ositos... Me lo llevo. Me acuerdo del Dark Side Detective hablando de... Bueno, sé sí, más o menos igual. Me ha bloqueado la salida. ¿Dónde paso yo ahora? Me suena haber visto que... No, no tenía ninguna llave. Mira, aquí entre los objetos no hay ninguna. A lo mejor si le tiro algo. Si le tiro algo. No, por lo que había visto. Sí, pero esa no parece interactuable. Si te fijas ahí con el botón izquierdo, tenemos una opción de equipar extintor. Y no tengo ningún extintor. Entonces, salvo que lo encontremos por aquí. No sé muy bien qué hacer. Hombre, puedo coger la lata y lanzarla hasta el botón, pero dudo yo mucho que eso vaya a funcionar. La otra opción es usarlo con el fuego este. Pues esa opción no parecía la correcta. Toma, deberían cogerme para el equipo. Pues si me hubieras visto con un arco en Zelda. No da tiempo. Es por... Porque esto... No se cierra. El único que se cerraba era el otro. Así por casualidad. Era cuestión de ir corriendo nada. Esos de ahí no se cierran. Así que es cuestión de pasar. Y aquí supongo que agacharme. Sí, esto es agachándose. Y hay ahí un pájaro.
La de Nicolas Cage y Sean Connery, ¿verdad? Este es solo refugio. Se puede mover la tele. Y veo esos cajones sospechosamente en forma de escalera. Dudo yo que funcione. Coño. Susto me ha dado. No sé, pero me ha dado un susto. Más bien yo diría que era como un graznido. Eso está a punto de caerse. Lo que quiere decir, vas a tener que subir por ahí, niña. Lo mejor si le tiro algo. Ganas de que tire cosas. Voy a coger la tele y voy a ver si la puedo llevar a la otra habitación. Ya voy. Un momento. Que me han pedido que lleve la tele del salón de audiovisuales. Me han dicho que lo lleve desde la sala de audiovisuales porque tenemos clase de inglés y nos van a poner uno de estos vídeos sobreactuados. Coño. Massive. Big massive. Y tenemos ahí la llave. Yo tengo la colección entera esta que sacaron los del país, que era para aprender cinco idiomas. Inglés, francés, italiano y alemán, creo, y alguno más. No recuerdo cuáles sean los otros. Que venía una semana de DVD, una semana librito. No, 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 no. Ah, vale, he dado la vuelta. No, yo el Musi lo ponían en televisión. Bueno, vamos a ayudar a este ser a alcanzar la iluminación. No, lo que me ponían a mí en el colegio para aprender inglés
era del propio método del libro que tocara en ese momento. Vamos, dependiendo del curso y demás. Listo, lo he abierto y ahora, ¿qué hago con él? Para que lo tengo abierto. Y a mí lo que me raya es qué puñetas hace aquí el logo de Twitter. Porque es que además tampoco me aparece en rojo como si se le pudiera disparar con la linterna. Vamos a esperar a que se dé la vuelta. ¿Qué hago? ¿Me lo cargo o sigo adelante? No, pues venía... Si lo tenéis en DVD, viene con varios idiomas. Lo que no sé es dónde lo tengo. Creo que lo tengo en el salón. No, en el salón no. Lo tengo que tener en cajas. En todo caso lo tengo en cajas. No, tampoco. No, lo debí de tirar cuando hicimos la obra en casa. Ah, vale, he vuelto al principio. También cerrada. Necesito la... Muy bien, ahí me parece canario. Pero no sé qué tengo que hacer con el canario. Pues nada, ya que la petición es unánime, vamos a darle con la lata al pájaro. El chat es muy de dar la lata. Que bien pillado ahí. Ahora, pues ahí tienes Twitter. No ha servido de nada. Para quien no pille la referencia, está comentando distintas frases y distintos objetos que salían en Monkey Island. Espérate. Me ha aparecido en la parte superior derecha un icono de un pájaro, que justo ahí tengo donde me aparece el chat y entonces no lo veo. Hay una puerta que parece que se puede abrir. Tenemos los baños. Todos los Monkey Island jugado aquí. En los dos primeros, las ediciones especiales estas que sacaron, que eran un remake. Y luego todos los demás en perfecto castellano. Y lo que no hemos hecho ha sido bajada. Los Tales también. No, de lo que somos fans aquí,
es de Murray la calavera demoníaca. Y el último nuevo también. Aquí de lo que somos fans es de Murray la calavera demoníaca. Pues estuvo bien, a mí sí me gustó. Pues vosotros diréis. Se va a preguntar si... Ante la duda, la linterna por él. Y me cojo la lata por si hay algún botón al que darle. Pero no, por el momento no veo ni. Si le doy a la derecha, un poco a la derecha. Derecha, niña. Ahí. Toma. ¿Dónde habíamos visto la batería? Ah, en el baño. Aquí. Esto me viene bien. ¡Hala, venga! Hola, pu. El que tenía yo pensado que podía jugar era el que sacaron de... ¿Cómo era? Thimbleweed... no sé qué. El que es estilo la serie de Twin Peaks. No, de Twin Peaks no, de cómo se llama esta otra. Dame un segundo. ¿Cómo se llamaba? Expediente X. Thimbleweed Park, ese. Lo malo es que ese no lo tienen en, con las voces en español. Ese. Le he empezado más de una vez, pero no... no he llegado a avanzar demasiado. Aquí tenemos como una especie de archivo. Yo es que lo vi demasiado complicado. Mucho personaje metían. Y eso es lo que no me gustó. Veamos, un cuadernito. Otro libro extraño. ¿Dónde está? Hoy he vuelto a comer sola, como casi siempre. No sé qué hacer, nadie quiere hablar conmigo. Tengo muchas ganas de verla para poder explicarle todo lo que me está pasando. No quiero molestarla ni ser pesada, pero estoy muy aburrida y muy triste y no sé qué hacer ni dónde ir después de clase. Suena la campana, me levanto deprisa, tiro mis cosas dentro de la mochila y corro hacia la salida. La esperaré ahí. Así podremos ir juntas a algún sitio. Será genial. Salgo por la puerta y miro alrededor. La veo, está a lo lejos yéndose con sus amigos hacia el arca. No lo entiendo, he llegado a la puerta lo más rápido que he podido para poder verla. ¿Sale cada día antes? Pues ese fue el primero que regalaron los de Epic.
¿Puedo coger este inhalador? Ah, no, ya estaba allí. Y teníamos esa puerta. Ah, vale, pero esta... Ah, ya sé cuál es esta puerta. Da donde estaba el monstruo que dejamos pasar. No sé dónde estoy. Ah, vale, ya. Por aquí al fondo a la derecha. Un ojo. Pero estoy demasiado lejos, porque si no me pondría la luz de color rojo. ¿Pero de qué moto habláis? ¿De los de Valve? ¿El moto Source? Unity era... Unity creo que tenía edición de pago a partir de determinado volumen de ventas. A ver, pues tenemos... Hola a todos, soy un mono. Muy buenas, mono. ¿Qué tal el directo? A ver, eso... refleja hacia abajo. Este de aquí refleja hacia dónde? Arriba. Ah, vale, esto es un... Esto es, ¿cómo se llama? Una célula fotoeléctrica. La luz esta no se puede. Vean. Más o menos tiene que ser por aquí. Puede ser. Pero esto no me deja rotarlo. Vale, ya lo... Tampoco. O sea, este y este de ahí
Bajan la jaula que tiene la llave. Y ese de ahí sube esta otra jaula. Vale, pues más o menos entiendo yo que debería poner esto aquí. Pero está tal y como está puesto, no ilumina ni lo uno ni lo otro. Me da pena la pobre Sara, que con todo nuestro friquismo la hemos dejado fuera de la conversación. Habíamos dicho que desde aquí tratábamos. Ah, bueno. Que no me deja. Voy a tener un poco de batería. No me sirve. Ahí, 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 ahí. Ese parece ser el punto. Entonces, ahí. Subimos esa jaula. Y escoger la llave. Listo. Apagamos la luz y me ha parecido ver una sombra por ahí. No, una no, dos. Ya he visto unas pilas por aquí. Me será útil. Y aquí hay otra. Si algún día te echas un novio friki, seguramente me llames por teléfono y lleves un auricular de estos manos libres para poderme preguntar. Exacto.
El Virtuaverse, ese es uno de peleas, puede ser. ¿O me estoy confundiendo? Seguramente me estoy confundiendo. Vamos a ir a la 202. Entonces no me suena. A mí el que me tienta comprar para el stream es el Red Dead Redemption, el 2, que le tienen ahora en oferta. Pues yo creo que aquí tenemos que ponernos detrás de esos pupitres para cuando se dé la vuelta. Hombre, lo normal es que cuando tienes un modo, lo que hagas sea primero sacarlo de pago y luego hacerlo gratis, no a la inversa. ¿Para qué voy a dar la vuelta entera si ya esta puerta se me ha desbloqueado? Ahora por la 202, él estaba. Vale, pero ¿cómo di la vuelta antes? ¿Cómo di la vuelta? ¿Y por aquí? Ah, vale, por aquí. Por aquí di la vuelta. Por aquí, sí, era por aquí. No puedo. Por aquí sí.
No hay por aquí ninguna. Unas pilas. Porque me venían bastante bien ahora. Aquí hay algo al fondo. Una válvula. Puede que sea útil. Sí, para tirársela a un monstruo en la cabeza. Ah, vale, aquí hay pilas. Por aquí no puedo llegar. Vamos a mirar el techo. Porque hay unos tubos que posiblemente sean del sistema de extinción de incendios. De vacío los cocos. Emily. Ese grito ha sonado un poco sospechoso. Vamos a consumir la vida. Me la descargué el otro día, a ver si me la veo. La que me vi hace un par de semanas fue esa de Amanece que no es poco y no me gustó nada. Enfréntate a la criatura. Vale, le veo que tiene un ojo ahí en el hombro. Y de no usar la linterna cuando quiero que la use. Vale, pues parece que cuando le deslumbro en el ojo se lanza por mí. ¿La de Petinto? Pues no lo sé, depende del día. Yo lo que te digo, la de Amanece que no es poco. Había oído decir que es que muy buena, que tal. Pero luego una decepción. Bueno, la verdad es que tampoco sabía muy bien de qué iba. Eso, tú cárgate la mesa. Oh,
este. Es que no sé qué es lo que tengo que hacer después. Yo con esas cadenas de aficionada al sadomaso que lleva, creo que le voy a tener que aplicar la solución de la linterna. No, pero cárgate esto que hay aquí. Cárgate este fregadero. Pero ahora, ¿dónde tiene el ojo? No exactamente. Lo primero es hacer que salga el chorro de agua. Una vez que ha salido el chorro de agua, hay que apuntarle con la linterna al ojo, y entonces lo que hace es que sale corriendo para atacarte. Por aquí. Ahí, en todo el fregadero. Tengo que llevarlo hasta el agua. Ah, y si no, saco la linterna. Pero apúntale, niña estúpida. El juego se ha caído y procederá a cerrarse. Eso es fatal. Pues nada, toca arrancarlo de nuevo. No, a mí tampoco me liqué, en absoluto. Pues nosotros vamos a intentarnos cargar a este. Pues si te hace gracia eso, te hemos enseñado cómo dice Burgers. Si le dices algo que dice, venga, voy a comer Burgers.
Mira lo que dice. Tengo que llevarlo hasta el agua. Es que no debe tener batería suficiente. El bot que tiene esas cosas tan divertidas. Vale, pero apúntale. Jodida niña. Celebrar nada aún. Emily me necesita. Estará en el auditorio. Lo que no sé si le he enseñado a Agatha es como dice na. Ah, ahora veis, lo dice bien. Pues antes decía sodio en vez de... Ah, pero claro, eso lo decía cuando tenía el bote en... Eso lo decía cuando lo tenía en el mexicano. Es cierto. Es que me cansé un poco de lo del mexicano. Vale, muy bien. He visto a Emily entrar en el auditorio. Y me está marcando con una X el objetivo que... El... Padre. Bajar por las escaleras. El corrido más simple es dar toda la vuelta. Es decir, ir por aquí. Todo el camino recorrido hasta la 203. Ya son ganas de hacerme largo. Esto me viene bien. Pero es que me han cerrado la puerta. No leñes y gestos, me lo han roto. Entonces sí podía pasar. Por aquí vemos que han fumado. Está todo lleno de ceniza. Niño, que para eso está el vapor. La sala abierta.
Ahí tenemos la biblioteca, pero no está accesible. Entonces, ¿dónde está el? Está este otro, está el auditorio. Ah, vale, por el patio trasero. Está bien apuntado. Ahí veo que hay pilas. Así que o me las dejé antes o me van a hacer falta. Por cómo está esto de vacío, seguramente me las dejé antes. Pues ya sabemos dónde está el auditorio. Espero que siga ahí. Y aquí, que antes había vapor saliendo, ya no lo hay. Los los tengo todos. Así que ni resta en cogerlo. Y ahora me dirá cerrado. Tenía que haber mirado que había en el lado izquierdo. Emily, espectáculo de invierno. Yo ahí he oído toses. Algo así. Emily está ahí, detrás de esta puerta. Por favor, déjame en paz. Ese maniquí tiene algo en la mano. Esa será una llave. Está cerrado por el otro lado. A ver cómo podemos llegar. Porque por aquí no veo ningún tubo de ventilación. Veo los de ventilación en el lado contrario. Esto está bloqueado. Pues lo más lógico es que se pueda entrar por arriba. Pero está bloqueado. Ahí tenemos pilas. Por aquí también está bloqueado. Pues entonces, ¿hacia dónde? Ya lo he visto. Ahí hay un tubo de ventilación del que sale un ojo. Vamos, sale lo que supongo yo que será un ojo. Al revés.
entra. Lo que debería ser un ojo. Es que no veo más ojos por aquí. Más grande la puerta. Está cerrado por el otro lado. Y encima cerrado. Por este lado se ve ojo. No, por este lado no se ve ojo. No hay ningún puerta de cristal. Y no se puede pasar. Que sí, pesada. Ya voy. Por favor, basta ya. Ese maniquí tiene algo en la mano. No hay más. Ah, vale. Otro libro extraño. ¿Por qué todos se ríen de mí? Haga lo que haga, los demás niños se burlan de lo que digo o de cómo hablo. Voy por los pasillos y los veo señalándome, riéndose. Es como si mi vida saliera por la tele y todos la miraran. Si digo una respuesta mal en clase, si me caigo en clase de gimnasia, al día siguiente todos lo están comentando. Cuando veo a un grupo de niños susurrar y reírse, sé que están hablando de mí. Todo el mundo lo hace. Me gustaría que nadie pudiera verme, pero hay ojos por todas partes. Antes quería tener amigos, ahora solo quiero estar sola. Sería mejor que deje de hablar con gente. A lo mejor así se olvidan. Sido... Vale, no lo pienses. Ya ha visto el logo que aparece arriba a la derecha. El logo del pájaro. Esto es para mí. Que es porque el... está salvando el juego. Vale, aquí tenemos uno de estos reflectores. De alguna forma. ¿Esto qué es lo que hago? Vale, lo tengo. Ah.
aquí. Y lo utilizo para dar corriente a la máquina de bebidas. Y ahora con la máquina de con la bebida de la máquina se la lanza el interruptor. Arriba, ahí. Muy buena. Vale, ¿y aquí qué? He cortado la electricidad, pero no sé qué es lo que puedo hacer aquí. Bueno, sí, ir hacia donde estaba la electricidad anteriormente. Que era este carrito de aquí. Y pasamos por el conducto de ventilación. Esto es de locos. ¿Sigo en el colegio? No me puedo creer que haya una mina dentro de un edificio. Pues muy bien, hemos logrado. Abriré esta puerta. Pero no hemos logrado más. Ah, vale. Esto se ha abierto. ¿Qué es esa cosa? Parece como una sombra. ¡Ostras! ¡Monstruos invisibles! ¡Venga ya! Tengo que calmarme. Nada de pánico. Está cerrado por el otro lado. Pues nada, hemos conseguido dar la vuelta, pero no sabemos para qué. Está visible, te veo. Es lo que suele pasar con los bichos invisibles. Déjate ver. Eso era más del juego de Little Nightmare. Ahí estás. Ahí está. El caso es que aquí no me dice nada de que haya ningún secreto ni ningún objeto para coger. Todos sabemos que esa puerta está cerrada, que hay una llave que tiene el maniquí y nada más. Porque lo lógico sería que hubiera aquí una llave en un lugar más o menos visible. ¿Tú te quieres morir? Por el otro lado.
A mí los Final Fantasy se me hacen muy pesados. Y antes de morirte, dime dónde está la maldita llave. Que necesito entrar ahí y no sé cómo. Ah, vale, ya sé. Si me había cargado el ojo, había abierto la escalera. Ahí tenemos otro cable. Y aquí tenemos un maniquí muy majo señalándome por dónde tengo que ir. Yo he jugado al 7, por lo menos hasta la mitad. Y bueno, vale, ese no está mal del todo. El 3 creo que también lo he jugado. En la Game Boy no me he llegado a enganchar. Un Tactics me suena que también. Venga, pues que pases muy buena noche, descansa y ya nos veremos mañana. Vale, hay dos carritos. Entonces bloqueamos. Con este, el que está más alto. Soy nuevo aquí. ¿Conoces algún lugar donde pueda vivir? Muy buena risa aérea y muchas gracias por seguirme. Ya me contarás si te gusta el canal o no. Vamos a ver. No puedo atravesarlo, obviamente. Pues solo puedo ir hacia abajo. Y ahí está el maniquí de la llave en la mano. Debería abrir la puerta de la sala de teatro. Aguanta, Emily, ya voy. ¿Por aquí hay algo? Ah, mira, pues sí. Ya que hemos encontrado... Me será útil. Otro cuarzo de sangre. Por aquí no hay nada más. Lo que hace mucho que no nos encontramos son esas estatuas que nos daban los tickets, o los trozos de ticket, perdón. Emily, aquí estoy.
Tenemos aquí una máquina de bebidas. Ahí otra máquina de bebidas. Ahí otra máquina de bebidas. Luego dicen que si los niños están gordos. Se acabó la proyección. ¿Qué recorrido habría que hacer? Lo único que veo es el escenario. Pues desde donde estoy supongo que habría que ir haciendo S's. O por el lado contrario, me parece más posible el lado derecho. A pesar de la luz. Ah, no, lo que tengo que hacer es ir apagando cada uno de los proyectores. Yo no lo descartaría. Con el de la linternita. Estoy por dejar que me mate. Empezar de nuevo. Ahora. Me ha gustado esa comparación.
No, la física cuántica es... No sé si es cierto o no, pero por si acaso lo explico con gatitos. ¿Y dónde está el último proyector? Porque tiene que quedar uno. Vale, ya lo he visto. Vale, y como la prima la está buscando, se va para arriba, dejándose. A ver si es que la acosadora es la prima. Y por eso la persigue. Capa del centro de arte. Viene bien. Esto es para mí. Este sitio no era así por dentro. Y nunca había visto esa estatua antes.
Por los ruidos y la falta de monstruos, yo apostaría a que aquí vamos a encontrarnos otro de estos invisibles. Canario. Cerrado. Hay que ver lo que le gusta en estos pueblos, cerrar a la gente las puertas. No, de momento lo único que me dan es vida. Gases queda eso. Y claro, luego para ir a dejar los refrescos es cuando busco la fabada que tiene más o menos los mismos efectos en cuanto a gases. Ahí falta algo. Que es por donde había entrado. Estaremos felices, estaremos felices, estaremos felices. Ah, no, estaremos felices cuando te hayas ido. ¿Qué es eso que hay ahí al fondo? Esto se tiene que poder desactivar para coger ese objeto de ahí. Ese cuarzo de sangre se llamaban, ¿no? Vale, y con esto hemos abierto esta puerta. Sí, pero ¿dónde? Porque no he visto ningún interruptor. Es el problema. Cerrado. Muchas gracias por esa sugerencia de vídeo. Bien, le tendré que cambiar el nombre. Porque como no los estoy poniendo todos el día siguiente, sino el... sino cuando van tocando, porque pongo una cada día. Entonces lo del para mañana no es muy adecuado. Es por donde viene. Aquí es donde he logrado dar la vuelta y por aquí a la izquierda es a donde se supone que tendré que está por aquí. ¿Vale? Y tenemos ahí un interruptor al que sí le podremos dar con la lata.
me pasas dos. Creo que hoy ya me había... Esta es la tercera que me pasáis. Ese interruptor no es. Tiene una cadena. Tantos maniquís. Ah, mira, y aquí está la máscara de yeso. Que no de Jason. Tiene una cadena. Que había que poner en el otro sitio. Y tenemos una escalera que va a haber que llevar hasta acá. Después de encontrar una tercera válvula para resolver ese puzzle. Así que vamos a llevarnos esta máscara de yeso. Coño. ¿Estuviste el otro día cuando estuvimos en el Little Nightmares en la planta de ortopedia? Pues ahí también había unos maniquíes bastante chungos. Vale, no sé qué estoy haciendo aquí. Llave del aula de pintura. Pues muy bien. ¿Y dónde está el aula de pintura? Ah, justo enfrente. Ahí arriba está la válvula. Y qué hacen cuando te quedas dormida. Lo que hacen es hacer aullar al perro.
¿Y con esta qué hago? No, lo que me da mal rollo es que no tengo por dónde salir. Y no puedo utilizar el flash. Y utilizar la linterna tampoco consigo nada. Sí, a saber cómo. La luz no parece asustarla. Ah, vale, por aquí. Resulta que se había salido. Yo creo que tanta niña lo que pretende es venderme galletas. Veamos cómo funciona esto. Falta uno. Ah, bueno, pero no es necesario resolver el puzzle de los dos lados.
taller de arte no tenía esta pinta para nada. Ahora parece un museo. ¿Pero cómo? Desbloquea la puerta del canario. Ese canario... Quiero ayudar. Confía en él. Vaya andares que tiene la niña robotiza. Hay que tener cuidado con no caer en esos temas piramidales. Yo solo me meto en cosas como las del Yado Sensei. No me grites, niñata. La estatua se caería sin ellas. La estatua está sujeta por cadenas. Voy a dejar que me mate. La estatua está sujeta por cadenas. Ayudar. No te escondas. Ven aquí. Está cerrado por el otro lado. El príncipe nigeriano ese es familia del negro de WhatsApp. Ven aquí.
esto, pero no tengo cómo atravesarlo. No tengo cómo atravesar esto. No me deja mirar ni izquierda ni derecha. ¿Y aquí qué hay? Un extintor. Perfecto, lo que necesitaba. Entonces, con esta tecla equipo el extintor y con esta equipo la linterna. Y yo creo que este es buen momento para cortar por hoy. Pues no sé si será, aparte de para el fuego este, para las que parecen robóticas. Bueno, lo vamos a dejar por aquí si os parece. Que ya son las 3 en punto. Y salimos. A ver qué tengo que agradeceros por aquí. Pues nada, hoy os agradezco que hayáis venido, los seguidos y todos estos vídeos que habéis mandado. Muchas gracias por venir, por vuestra compañía y nos vemos mañana. Y el juego este yo creo que ha ido mejorando un poco. Venga. No tenéis que hacerlo. Y gracias por los bits.